Como todos ustedes saben, nosotros somos un poco correcamino. Siempre andamos conociendo lugares diferentes y desde esos lugares ilustrándole a ustedes sobre novedades, temas interesantes, como el tema que vamos a tratar en la entrevista de este momento. Así que no se mueva, que en breve regresamos. Unidad Diagnóstica Integral. Realizarte estudios de imágenes como son radiografías, sonografías, estudio de Doppler, toma de muestra, chequeo preescolar, pruebas de preempleo. Aceptamos seguros nacionales e internacionales. Llámenos al 809-586-2342, extensión 2701. Unidad Diagnóstica Integral, afiliada al Centro Médico Bornigal. Félix Corona, fotografías y videos, ahora completamente renovado en su nuevo local. Contamos con parqueos para clientes, amplios espacios en áreas de trabajo y estudio fotográfico con una gran variedad de escenografías. Disponemos de equipos de impresión de fotos al instante desde su celular. Portarretratos, accesorios y álbumes de distintos tamaños al precio que usted puede pagar. En esos momentos especiales de su vida, asegure la calidad. Las fotografías de su boda, cumpleaños o sesión de fotos familiar está garantizada con Félix Corona, fotografías y videos. Retornamos con ustedes desde el restaurante Crave, que está en las instalaciones del Hotel Ambiv Resort Sport. Nosotros nos encontramos aquí en este interesante restaurante donde todas las carnes son certificadas prime y envejecidas de 14 a 28 días. Así que si usted quiere probar estas exquisitas y suculentas recetas que tienen por aquí, que ahorita nos van a mostrar un poquito de eso, usted sabe dónde dirigirse. Nos encontramos con nuestro invitado estelar de este momento, como siempre les digo, que es el coronel Bismar Hernández de Olio. Los vamos a conocer ahí un poquito, pero lo que más nos interesa es el tema de la delincuencia juvenil, que es un tema que él viene tratando hace muchos años, que viene promoviendo en los medios, tanto con ensayos como artículos periodísticos, entre otras entrevistas que ha concedido. Un tema muy interesante, sobre todo para nuestro país, que en este momento nos encontramos como en una balanza y en las estadísticas él nos va a ubicar también. Bismar, un honor para mí por fin tenerte en nuestro programa y desde este lugar que es especial para mí. El honor es mío, Odile, muchas gracias por la invitación y espero llenar las expectativas tuyas y de tu querido público. ¿Quién? Primero la gente dirá, Bismar Hernández, ¿quién es Bismar? ¿Por qué un militar está manejando este tipo de temas? Primero vamos a saber quién eres tú y por qué este tema. Bueno, yo inicialmente vengo de la formación salesiana. De muy joven me interesé por los temas juveniles. Sabe que San Juan Bosco es el santo de los jóvenes. Okay. Luego entré a la academia militar, porque me gustó la vida militar. Y a partir de ahí el militar está en constante formación. He tenido la oportunidad, gracias al Estado mexicano, de formarme en varios países, tres continentes. Y uno de nuestros ejes de investigación es precisamente la prevención de la delincuencia juvenil. Háblanos de tu preparación, porque te he visto en uniforme y te veo lleno de medallas. Yo digo, wow, ¿cómo un hombre tan joven ha hecho tantos cursos? Ya no soy tan joven, pero resulta que la vida militar, llevada adecuadamente, repito, que conlleva una preparación continua. Cada rango tiene un curso obligatorio y hay otros cursos opcionales dependiendo del interés del individuo y de las oportunidades que se le vayan presentando en el camino. Entonces, si el joven oficial, los superiores le ven que tiene potencial, le dan oportunidades,
Y esa oportunidad yo creo que la he aprovechado muy bien. Porque, de hecho, no estoy ahora mismo en una posición de comando que tenga que ver con este tema, pero yo lo sigo trabajando. Acudo a los medios, escribo en las revistas especializadas de las Fuerzas Armadas, de sus ramas, doy charlas, doy conferencias, participo en organizaciones que trabajan con estos temas. De modo que, de alguna manera, entonces, estoy resarciendo a la sociedad, a las Fuerzas Armadas, a nuestro gobierno, lo que se ha invertido en mí, en la preparación de un oficial militar. Tú manejas diferentes temas y estás preparado en temas que son trascendentales, como la migración, entre otros. ¿Por qué te has empeñado en trabajar más con el tema de la delincuencia juvenil? Definitivamente es un tema de altísima preocupación para el pueblo dominicano. Cuando hablábamos sobre la preparación del programa, yo te hablaba de mis ejes de investigación. Por ejemplo, en mi especialidad en gestión y prevención de crisis, en la Universidad Carlos III de Madrid, mi tesis doctoral, mi tesis de investigación, mi tesis profesional, fue sobre el agua potable y el cambio climático, que es un problema que afecta a millones de seres humanos alrededor del mundo. Otro tema de investigación nuestra es sobre la crisis migratoria. De hecho, yo soy catedrático titular de inteligencia migratoria de la Escuela de Inteligencia del DNI y hemos trabajado sobre el tema también desde la Dirección General de Migración, en otras agencias de inteligencia como G2, como J2. Pero el tema que más me interesa, posiblemente por mi vinculación de vida con la comunidad salesiana, con el trabajo con jóvenes, es la prevención de la delincuencia juvenil. Y viendo ya el problema de manera científica, porque es bueno aclarar en nuestros medios, si los problemas no se abordan de manera científica, la otra opción que nos queda sería tratarlo de manera política, y la manera política lo que sale es buscar culpables, lamentablemente. Sí, y entonces en la ciencia se busca esa relación causa-efecto. ¿Qué es lo que hace que tantos jóvenes estén delinquiendo cada vez más? Se está saliendo esto un poco de control desde la familia. Fíjate que cada vez más nos encontramos. O sea, que ya estamos encontrando un culpable. ¿O no? Una causa, porque hay una obra interesante, un bestseller, que yo recomiendo, ¿Por qué fracasan los países?, de James Robinson y Darren Acemoglu. Ellos hablan de las instituciones, que dependiendo de la calidad y de la funcionabilidad de las instituciones, entonces las sociedades avanzan o se retraen. Ahora, debemos preguntar nosotros, ¿cuál es el núcleo fundamental de la sociedad? La familia. Entonces, si la familia falla, necesariamente tiene que fallar la sociedad. Y tenemos entre un 40, algunas encuestas, un 80% en la República Dominicana de hogares monoparentales. Es decir, hogar dirigido por papá o por mamá solamente. En la mayoría de los casos, mamá pobre, que no puede ella mantener el niño o la niña o los niños en el sistema escolar básico, mucho menos puede invertir en actividades alternativas, lo que en otros países se conoce como educación no formal, que es la que educa para la vida. Educación formal educa para el trabajo. Dicen mis amigos judíos israelíes que la educación no formal es más importante. Tan importante en la crianza de los niños para ellos, que suponga que el currículum formal tenga 20 materias, matemática, física, historia. Sin embargo, el catálogo de actividades alternativas de la educación no formal tiene más de 500 actividades. De modo que ellos invierten grandes recursos en formar a los niños. Tú mencionaste los matrimonios monoparentales. También una situación que yo he notado, y no sé si eso también lo has tomado en cuenta en tu estudio, es los hijos fuera del matrimonio. Cuando un hombre es casado y tiene hijos con otra mujer, y esos normalmente vemos que esa situación termina saliéndose de las manos. Ese hijo con otra mujer es un hogar monoparental, porque esa otra mujer no tiene el papá de su hijo al lado. Y esa dispersión... Pero viene de una situación provocada. Sí, claro que sí. Es que en la mayoría de los casos,
son situaciones que directa o indirectamente provocan. O sea, que lo que yo pienso es que la delincuencia juvenil entonces la provocamos los adultos en una, en un porcentaje quizás, porque si yo no me educo o como adulto no tengo valores y hago cosas incorrectas, la consecuencia es que haya más situaciones negativas. Cuando estamos en centro de pensamiento, de discusión de estos temas, por ejemplo, ahora yo estoy participando de la 15ª promoción de la maestría en Defensa y Seguridad Nacional, que es un centro de pensamiento donde hay mucha gente brillante de las cuatro ramas, de las tres ramas militares de la Policía Nacional, pero además del Congreso, de la sociedad civil, de Procuraduría de la República. Y en estas discusiones siempre se quiere traer una causa del problema. Pero resulta que en criminología, los criminólogos, los científicos que estudian estos temas no se han podido poner de acuerdo en una causa. De hecho, cuando se analiza la criminalidad, la violencia, la delincuencia como fenómeno científico, en lo que hay mayor consenso es que es un problema, un fenómeno multicausal complejo, o sea que tiene múltiples causas y además es multifactorial, tiene muchos factores. Eso que tú mencionas, de que el hombre tiene hijos fuera de la casa, de que no hay comunicación, de que no hay protección, de que los adultos con nuestra conducta influimos en la conducta de ese ciudadano que está creciendo, esos son factores de violencia y de delincuencia. Ahora bien, hay una escuela filosófica de pensamiento, y no quiero complicarle mucho los términos, la terminología a la audiencia, pero hay una escuela alemana de la conducta que habla de causalidad gestal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay un símil muy simple. En la telaraña, en una telaraña, ¿cuál es el tramo más importante? ¿Qué es lo que provoca o qué es lo que permite que la telaraña se mantenga en su solidez, en su estructura? Pues son todos los tramos. Entonces, cuando un niño, cuando un adolescente llega a ser un delincuente, todas las causas influyeron para que él lo sea. Y podemos inclusive pasar a revisar los factores. Ahora, lo que puede ser el punto de partida, y con eso sí tenemos que tener cuidado, sobre todo los padres, es con la deserción escolar. Porque el niño o niña que deserta de la escuela nunca va a poder ser un médico, un contable, una periodista prestigiosa, un militar profesional, pero sí tiene muchas posibilidades de ser un ladrón, un asesino, un atracador, un narcotraficante, un tratante de personas. Este es un tema muy interesante y mientras tú me hablas, yo me estoy preguntando, ¿está la gente preocupándose por esa situación? ¿Está la gente, si alguien en este momento pone el programa y ve que están hablando de delincuencia juvenil, se va a detener a nutrirse de ese tema? O sea, ¿qué está haciendo Bismarck y en conjunto con quién para que esto trascienda? Yo creo que no mucha gente está preocupando del tema. Pero entonces a todos nos afecta. Claro que sí. Por ejemplo, nosotros en la República Dominicana tenemos entre 800.000 y 1.000.000 de jóvenes que ni estudian ni trabajan. ¿Dónde estaban los padres de esos jóvenes en el momento del abandono del sistema escolar? Ahí está la primera causa. Ahora, ¿qué influyó para que esos jóvenes dejaran la escuela? ¿Fue por pobreza? ¿Fue por falta de orientación familiar? ¿Fue por separación de los padres? ¿Fue por la inexistencia de los padres? Entonces, la primera estrategia para luchar contra el problema, que según las encuestas es la primera preocupación de los dominicanos, sería evitar la deserción escolar a toda costa. Pero los primeros responsables, o los líderes, vamos a llamarlo así, de esa parte del proceso, son los padres. Muy importante ese punto. Y después de la pausa, vamos a ver qué vamos a hacer con los padres para que tomen en consideración este punto. ¿Hasta qué punto los padres están dispuestos a comprometerse? ¿Qué programas existen en nuestro país para trabajar estos temas? Todo eso lo vamos a manejar al regresar de la pausa. Unidad Diagnóstica Integral.
realizarte estudios de imágenes como son radiografías, sonografías, estudio de Doppler, toma de muestra, chequeo preescolar, pruebas de preempleo. Aceptamos seguros nacionales e internacionales. Llámenos al 809-586-2342, extensión 2701. Unidad Diagnóstica Integral, afiliada al Centro Médico Bornigal. Félix Corona, fotografías y videos, ahora completamente renovado en su nuevo local. Contamos con parqueos para clientes, amplios espacios en áreas de trabajo y estudio fotográfico con una gran variedad de escenografías. Disponemos de equipos de impresión de fotos al instante desde su celular. Portarretratos, accesorios y álbumes de distintos tamaños al precio que usted puede pagar. En esos momentos especiales de su vida, asegure la calidad. Las fotografías de su boda, cumpleaños o sesión de fotos familiar está garantizada con Félix Corona, fotografías y videos. Gracias por estar con nosotros en este tema que es preocupante, que es de interés de todos y que ojalá que muchas familias de las que nos siguen estén sentados en su casa analizando este tema que estamos tratando con el coronel Bismarck. Señores, bueno, Bismarck, hablábamos ahorita de los padres y de cómo ellos comprometerse en este sentido. Pero ojo, tú has utilizado un término correctísimo, compromiso. Ya dijimos que el primer pie hacia el fracaso de un adolescente es abandonar la escuela. Ahora, con que el niño o niña esté en la escuela no basta. Y por eso hablamos al principio de las actividades alternativas. Stephen Covey habla de 4 inteligencias y las 4 son importantes. Nosotros solamente nos preocupamos de la inteligencia mental. Pero ¿qué pasa con la inteligencia emocional? Enseñar al niño a manejar sus emociones. Eso hay que trabajarlo profesionalmente, fuera del sistema regular de educación. Pero ¿qué pasa con la inteligencia espiritual? ¿Estamos orando los padres con nuestros hijos? ¿Creemos en algo? ¿Le estamos vendiendo a nuestros hijos un modelo de éxito que entendemos que es solamente carne que se arruga y se pudre y ropa que se destiñe? Pero hay un problema, y es que en nuestro país hay mucha gente pobre. Entonces, ¿cómo tú le hablas a una gente con hambre, a una gente que no tiene trabajo, una gente que desde la pobreza está tratando de sobrevivir? ¿Cómo tú le hablas de estos términos? ¿Cómo tú lo llevas a ese escenario cuando a veces ni televisión tienen ni forma de enterarse de estas modalidades que estamos tratando? Mira, la educación es una dinámica interesante, porque se va reforzando en sí misma. Fíjate que en promedio nuestra generación somos más educados que nuestros padres. Y por vía de consecuencia nuestros hijos van a tener ventajas sobre nosotros en cuanto al uso de la tecnología. Dentro de las limitaciones materiales, tenemos que hacer un mayor esfuerzo y tener mayor responsabilidad con nuestros hijos, hasta donde te alcancen tus recursos. Porque si bien es cierto que mucha gente no tiene lo básico para tener una vida con ciertos niveles de dignidad, no es menos cierto que muchos padres hoy viernes por la noche, lo único que tienen en los bolsillos se lo van a beber de romo para hablar de un lenguaje llano. Exacto. Y mañana no van a llevar a su niño a un play, a una cancha, a una biblioteca, a un parque. No se van a sentar a hablar con ellos, a crear ese vínculo, esa conexión, ese sentido de pertenencia. Los niños en la República Dominicana en su gran mayoría se están criando solos. Y a eso que yo... Pero lo que yo, lo que te decía antes de ir a la pausa era, ¿cómo, qué instituciones se están involucrando en proyectos como esto para llevar este mensaje, para llevar esta, vamos a decir, que esta forma, este estilo de vida, estas orientaciones a donde deben llegar?
Qué bien, mira, el término institución me parece fantástico en esta etapa de del comentario, de nuestro diálogo. Los seres humanos somos como los presidentes, en cierto sentido, que tenemos anillos de protección. Creo que los presidentes tienen varios, 3, 4 anillos de protección, que si uno falla, el otro actúa. Exacto. ¿Cuáles son los anillos de protección de cada uno de nosotros? El primer anillo son los padres. Hogares monoparentales, orfandad, ya hay un problema ahí. El segundo anillo son las organizaciones sociales. Esas juntas de vecinos, esos clubes deportivos, esos clubes culturales, las iglesias, las empresas inclusive, que son grandes ausentes de los procesos de desarrollo socioambiental, si se quiere, en la República Dominicana. Por ejemplo, yo vi un programa de esto fantástico en Brasil, reconocido por Naciones Unidas como el mejor del mundo y quien tiene liderazgo de esos procesos. Yo leí uno de tus ensayos y veía cómo tú comparabas con Brasil y con Israel. Entonces, en ese sentido, ¿cómo estamos nosotros en comparación con Brasil? Muy mal, porque... ¿Qué podemos hacer para imitarlo a ellos? Bueno, pero te estoy describiendo esos 4 anillos que deben funcionar sincronizadamente para la protección del individuo en materia de buena crianza, en materia de valores, que son la familia, las organizaciones sociales, el gobierno local. Los alcaldes tienen que empoderarse de los problemas de violencia y de delincuencia, tomar el liderazgo de los municipios y de las ciudades. Y por último, el gobierno nacional. Me pregunta de la institución. Y yo diría, lo que estamos, ¿por qué viendo, por último el gobierno? Porque es el más lejano de la gente. El presidente no puede ser más responsable de mi hijo que yo. Entonces la gente está confundida. Claro, que lo resuelve el gobierno todo. Pero ¿en qué parte del mundo el presidente viene a decirle a usted que su hijo no puede, de 12, 13, 14 años, que no puede tomar alcohol? Bueno, hay campañas públicas para eso. Pero el principal responsable de que su hijo esté criado en valores, de que no tenga acceso al alcohol, a la droga, de que no tenga acceso a armas de fuego a temprana edad, de que su niña adolescente no salga embarazada a temprana edad, que no se convierta en sí mismo en una fábrica de problemas, siendo la República Dominicana el tercer país de Latinoamérica y el Caribe con mayor embarazo en adolescente y octavo del mundo. Eso es alarmante. Claro, claro que sí. Y para mí, el factor que más incide en esta problemática es la pérdida de valores morales. Hay una pérdida generalizada de valores morales, combinado con la paternidad irresponsable. Ese señor que tiene hijos fuera de su casa es un irresponsable, porque hay un vacío emocional, muchas veces material, en esos otros hijos que no son de su casa, que nadie lo va a cubrir. Exactamente. Y que van a ser padres. Y que yo digo que probablemente tú estás criando los hijos en tu casa y tuviste hijos fuera del matrimonio. Cuando viene a ver, los que están fuera son lo mismo que asaltan a los que están dentro de la casa. O sea, hay toda una dinámica. Entonces, que lo que se recomienda es una estrategia de prevención. Yo conozco 3 modelos, he estudiado mucho, pero conozco puntualmente, que he vivido en esos países, en España, en Brasil, en Israel. Yo conozco 3 modelos que tienen sistema integral preventivo. ¿Y qué es la prevención? Prevención, dice, por ejemplo, mi profesor español, que es prever y accionar. Eso, cuando seguimos desagregando los términos, prever es ver antes. Exacto. Lo que tenemos que ver es qué está haciendo que nuestros jóvenes se conviertan en delincuentes e intervenir en esa etapa del proceso. Porque, ninguna persona dice, mira, yo tenía 30 años siendo un ciudadano correcto y un día amanecí y decidí meterme a delincuente. La carrera delictiva de los seres humanos comienza muy temprano en la vida. Exacto. Yo digo que tan temprano como en el embarazo de su hijo. Porque ese embarazo pudo haber sido producto de una borrachera, de una droga, de una violación, de una relación de muchachos. Y ya ese niño va a nacer con problemas. Entonces ese niño tiene que apoyarlo, posiblemente los abuelos, los tíos. Ahora, ¿qué es lo que entendemos aquí? Y ahí hay otro error también del conocimiento social del problema. Creemos que prevención y disuasión es lo mismo. El patrullaje, que es necesario, que ha mejorado muchísimo, que cada día vemos más agentes, mejor preparados, más vehículos. Eso no es prevención, eso es disuasión. Ya la sociedad falló en su conjunto, permitió que el individuo se convirtiera en delincuente. Cuando pasa la patrulla, el delincuente se detiene. Exactamente. Cuando la patrulla se va, el delincuente actúa.
La sociedad lo que tiene que articularse en su conjunto, en esos cuatro niveles, atacando esos cinco factores que hemos mencionado, para que ese niño no llegue a ser delincuente. Así es. Señores, estamos tratando el tema de la delincuencia juvenil desde el restaurante Craig en Ambi Resort, donde nos han recibido con mucho cariño. Estamos tratando un tema que es súper delicado, muy interesante, donde el coronel Bismarck Hernández, que se ha especializado en este tema, vino desde Santo Domingo para ofrecernos esta entrevista especial. Así que le pedimos a ustedes que continúen con nosotros, porque después de la pausa trataremos los factores más importantes de este tema, que hasta ahora han sido importantísimos, sí, pero hay unos que son muy especiales. Retornamos en un momentito. Unidad Diagnóstica Integral. Realizarte estudios de imágenes como son radiografías, sonografías, estudio de Doppler, toma de muestra, chequeo preescolar, pruebas de preempleo. Aceptamos seguros nacionales e internacionales. Llámenos al 809-586-2342, extensión 2701. Unidad Diagnóstica Integral, afiliada al Centro Médico Bornigal. Félix Corona, fotografías y videos, ahora completamente renovado en su nuevo local. Contamos con parqueos para clientes, amplios espacios en áreas de trabajo y estudio fotográfico con una gran variedad de escenografías. Disponemos de equipos de impresión de fotos al instante desde su celular. Portarretratos, accesorios y álbumes de distintos tamaños al precio que usted puede pagar. En esos momentos especiales de su vida, asegure la calidad. Las fotografías de su boda, cumpleaños o sesión de fotos familiar está garantizada con Félix Corona, fotografías y videos. Señores, gracias a Ambi Resort, yo invité a Bismarck a una entrevista, pero también a una cena. Y aquí los muchachos nos están atendiendo súper bien. Ustedes van a ver los platos que ellos sirven y al final el chef nos va a hablar de sus recetas, que eso es muy importante. Este restaurante está ubicado aquí en el municipio de Susúa y usted puede venir cuando guste con su familia. Así que continuamos aquí hablando de este tema que es intenso, que es largo, pero que estamos tratando de resumirlo, que estamos tratando de que la gente pueda crear conciencia acerca del tema de la delincuencia juvenil en la República Dominicana, pero que es difícil, es algo muy difícil, pero te felicito porque tú estás haciendo, tomando una iniciativa, tiene esta iniciativa tan difícil sin apoyo, porque yo pensaría que el sistema judicial, el Estado y muchísimas otras instituciones deberían estar auspiciando este trabajo que estás haciendo. Lo están haciendo desde sus ámbitos. Lo están haciendo desde sus ámbitos. Yo creo que sí, aquí hay mucha gente que se dedica grandemente desde los diferentes, desde sus diferentes posiciones, desde las diferentes instituciones. Pero hay gente que tiene que acelerar, porque hay posiciones que son claves para este proceso. Porque es que la sociedad hoy crece, se desarrolla en su conjunto. Si de 10 millones de dominicanos, 100 mil, 200 mil, 1 millón están haciendo algo y 9 millones no están haciendo nada, o muy poco, no se va a desarrollar el país. Y por ahí los ejemplos sobran. Por ejemplo, podemos citar rápidamente el ejemplo de Corea del Sur. Termina en el 1953 la guerra de Corea, y Corea del Sur termina devastada. Y al día de hoy, un país que nació 109 años después de la República Dominicana es la 12ª economía del mundo. Todo el que compra un Samsung, anda en Hyundai o en un Kia, está mandando dólares para Corea del Sur. Exacto. Es un país con un altísimo nivel de vida, es un país industrializado. ¿Qué necesita nuestro país para frenar esta situación o para, por lo menos para controlar? Responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Eso es algo. Usted es padre, haga su papel de padre. Usted es madre, haga su papel de madre. Usted solamente puede tener un hijo, no tenga cinco. Pero tú estás hablando de un papel de madre y de padre.
donde ha pasado algo que yo no apoyo y que yo siempre he criticado. En el momento en que estamos, el padre se va a trabajar y la madre también. Entonces contratamos a una señora que nunca fue a la escuela, que sabe ver novela, que no tiene ningún tipo de cultura ni educación, para que cuide y eduque a mis hijos. Esa es la clase media, Odil. Eso somos nosotros, pero esa no es la realidad de la gran mayoría de los dominicanos. Ojalá ese fuera el esquema. Que ya el niño, aunque sea de noche, tiene papá y mamá en la casa. Aquí hay niños criándose solos en las calles. ¿Quién atiende a los huerfanitos? Esos hombres que todos los días matan a las mujeres y se matan ellos, ¿quién atiende a esos niños? ¿Dónde están? Yo no sé. Alguien dirá, no, que los atiende el gobierno, como todos los problemas que los atiende el gobierno, pero que la familia tiene que nuclearse, tiene que hacer su papel. Las empresas, por ejemplo, te digo que yo en el sur de Brasil vi un ejemplo portentoso del desarrollo de un territorio del tamaño del Cibao entero, aproximadamente 18.000 kilómetros cuadrados, en menos de 10 años, con el liderazgo de una empresa. Ah, que es cierto que es la hidroeléctrica más grande del mundo y de Cuba y nacional, pero las empresas en Latinoamérica no quieren dar ese poquito más, no quieren hacer ese aporte extra, como nosotros los ciudadanos tampoco. Aquí no existe el voluntariado. En Israel 70.000 personas patrullan la calle y nada más hay 30.000 policías. Pregúntame quiénes son los otros 40.000 personas. Los ciudadanos. Los ciudadanos que voluntariamente dedican 4 horas de su tiempo, que valiosísimo, a patrullar porque ellos quieren su comunidad segura. Pero en el caso, por ejemplo, de la higiene pública, siempre estamos acusando a los ayuntamientos de que son ineficientes. Ahora, el ayuntamiento con los recursos que tiene, lo que sale a recoger la basura que nosotros echamos, los ciudadanos. Lo primero que deberíamos hacer es no tirar basura en la calle. Y ahí entonces, siempre reitero el llamado a mis amigos los síndicos, que algunos de ellos les organizamos viajes a Brasil para que conozcan esos modelos de desarrollo, porque hay que comenzar a reciclar como un tema transversal. ¿Por qué hay que comenzar a reciclar? Por una razón sencilla. Tú sabías que en la República Dominicana hay casi 400 vertederos a cielo abierto, contaminando los suelos y las aguas, y el aire también. Y miles de dominicanos jóvenes viven en los vertederos, los famosos buzos. Esa es una información que me está llegando acá ahorita. Señores, miles de dominicanos jóvenes viven de la basura, de recoger y de comer lo que la población, lo que el municipio desecha. Entonces, ese modelo de desarrollo que yo conocí en Brasil, ellos sacaron a los buzos, los convirtieron en microempresarios del reciclaje, armaron todo un sistema cerrado de donde tiene que ir el plástico, el papel, el vidrio, el hierro, por un lado, lo orgánico, los restos de comida, lo que se pudre, la caca de los animales va a biodigestores para producir la metano, y con ese mismo metano caminan los vehículos de los ayuntamientos. Y lo que no sirve ni para una cosa ni para otra, entonces se lleva a un aterro sanitario, se hace una mancomunidad de 5 o 6 ayuntamientos, y cuando eso está lleno se le tira tierra y se hace un parque encima. Mira cómo indirectamente nos estamos metiendo a otro tema. Que no, es el mismo tema. ¿Por qué es que esos niños que están en el vertedero en un momento van a salir de ahí? Porque la basura no le va a dar para sobrevivir. ¿Tienes? Y dice Jürgen Clark que se le activa el cerebro reptil y entonces te van a salir a atracar. Exactamente. Porque esa es la cadena causal. Vamos a probar esta entradita y luego vamos a retornar con ustedes para continuar este tema sobre la delincuencia juvenil en la República Dominicana. Unidad Diagnóstica Integral. Realizarte estudios de imágenes como son radiografías, sonografías, estudio de Doppler, toma de muestra, chequeo preescolar, pruebas de preempleo. Aceptamos seguros nacionales e internacionales. Llámenos al 809-586-2342, extensión 2701. Unidad Diagnóstica Integral, afiliada al Centro Médico Bornigal. Félix Corona, fotografías y videos, ahora completamente renovado en su nuevo local. Contamos con parqueos para clientes, amplios espacios en áreas de trabajo y estudio fotográfico con una gran variedad de escenografías. Disponemos de equipos de impresión de fotos al instante desde su celular.
portarretratos, accesorios y álbumes de distintos tamaños al precio que usted puede pagar. En esos momentos especiales de su vida, asegure la calidad. Las fotografías de su boda, cumpleaños o sesión de fotos familiar está garantizada con Félix Corona, Fotografías y Videos. Señora, nosotros acabamos de disfrutar una entrada riquísima que nos sirvieron aquí en Crave. Muy rico todo. Usted tiene que venir a conocer este lugar. Hasta Bismarck lo estaba diciendo. Bueno, yo quisiera que todas mis entrevistas fueran así. Ah, bueno, pues vamos a hablar eso con la administración y con Yuleisi. Sí. Hablábamos del tema de la delincuencia juvenil en República Dominicana, que es donde realmente nos repercute hablar. Y de esa percepción que tiene la gente de que la policía es quien tiene que controlar o quien tiene que encargarse de esta situación. Sí, esa es una de las grandes ilusiones negativas, diría yo, de que la policía que tiene que hacer todo en materia de violencia y delincuencia. Vamos a poner un ejemplo. La ley de tránsito, o la violación de la ley de tránsito. Debe ser la ley más violada de la República. Y anoche, en un programa de radio, un señor nos daba seguimiento y decía por las redes, pero ¿qué tiene que ver la ley de tránsito o el cumplimiento de la ley de tránsito con la delincuencia juvenil? Digo, todo tiene que ver por lo mismo que estamos hablando al principio, de la multicausalidad. Hay prevención directa e indirecta. La prevención directa es la que se enfoca en el individuo y en ese factor puntual. Embarazo en adolescente, violencia intrafamiliar y machismo, armas, drogas, valores morales. Ahora, la prevención indirecta es la que se enfoca en la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, el cumplimiento generalizado de la ley es una herramienta poderosa de prevención del delito. ¿Por qué? Porque cuando un ciudadano ve que todos los otros cumplen la ley, ¿a qué se ve compelido? ¿A qué se ve obligado? A cumplir la ley. Pero cuando un ciudadano en un sistema ve que ninguno cumple la ley, como es el tema de la ley de tránsito, sobre todo en las áreas rurales de la República Dominicana, donde oficialmente hemos dicho que tenemos 1 millón de motores sin placa, 1 millón de motores sin placa, y el 90%, 95% de los asaltos se cometen en motores, imagínate que no se pueden identificar esos motores. Entonces yo digo que la principal herramienta del asalto en la República Dominicana no es la pistola, es el motor. Entonces, es como que el sistema ya está dañado. Uno me pone a pensar, ¿tendrá remedio? Sí, tiene remedio. ¿Tú no serás muy optimista? No, que en el mundo, nada más que analizar un poquito la historia antigua y reciente, países que han estado en la ruina hoy en día son potencias mundiales en calidad de vida. Uh-huh. Israel, Taiwán, Japón, le cayeron dos bombas atómicas y Japón es una potencia industrial. Singapur, el general Lee Kuan Yew. ¿Y cómo República Dominicana puede llegar ahí? Mira, tenemos que salir de la política del dedo, número uno, de salir a buscar culpables. ¿Pero quién va a dejar de salir a buscar culpables? Porque yo. Ajá, mira el aporte valiosísimo que tú le estás haciendo a la sociedad, dedicando una hora de tu programa a discutir un tema que es posible que a la mayoría del público que te sigue no le interese. Tal vez comience a interesarle a partir de ahora. Pero entonces el ciudadano tiene que preguntarse, ¿qué yo estoy haciendo por mi comunidad, por mi familia, por mi país, para que los grandes problemas nacionales comiencen a solucionarse? En vez de estar acusando, por ejemplo, mucha gente de los medios y fuera de los medios acusa a la Policía Nacional. Pero la Policía Nacional no es un cuerpo autónomo. La Policía Nacional, que en muchos casos hace un excelente trabajo desde siempre, es parte de un sistema que se llama sistema de justicia penal. O sea, si vemos que el sistema de prevención falla y el individuo se ve enfrentado con la justicia, la policía lo que hace es que lo apresa en flagrante delito o mediante una orden de un juez, lo apresa y conjuntamente con el fiscal, que es otro actor del sistema, lo presenta ante la autoridad judicial competente. Fíjate que tienen que trabajar los tres sincronizadamente. La policía por sí solo se puede decir que no hace nada. Necesita jueces y fiscales. Ahora,
ese sistema, cada uno de esos actores tiene que hacer su papel. El policía tiene que apoderarse y aportar a la responsabilidad y a la honestidad. Y los medios, el fiscal, porque mira, desde los medios estamos mandando un mensaje negativo. Entonces, no hemos mencionado los medios dentro de este estudio. No hemos dicho hasta qué punto los medios influyen en esta situación. No hemos mencionado muchos aspectos del problema, porque te digo. Pero me interesan los medios. Bueno, donde la mujer se exhibe, se expone, donde el hombre manda mensajes negativos, a veces verbales, donde la música, por ejemplo, saliendo del medio también, entonces esta parte. Mira, definitivamente los medios de comunicación social, los medios de masa, tienen un papel fundamental en el desarrollo del país, porque la gente lo sigue. Ese es el gran negocio, que mucha gente lo sigue, les ve, les cree. Entonces los medios de comunicación son parte de este sistema preventivo que estamos proponiendo. Y mira, es que cuando yo te digo que cada uno tiene que hacer su papel. Cada uno tiene que hacer su papel. Por ejemplo, una señorita en televisión no debería decir, mira, si ustedes quieren no estudien, porque yo no he estudiado y he conseguido todo lo que yo he querido. A usted le fue bien, pero a la mayoría de la gente que no estudia no le va a ir bien. Y le va mal, entonces, se aprovecha de ella y de nosotros. Entonces es un mensaje negativo. Mira, Bismar, sinceramente que es increíble cómo el tiempo se nos va. Y yo no sé ni qué, tengo tantas preguntas que te diría mejor a modo de conclusión. Dime, ¿qué vamos a hacer con el tema de la delincuencia juvenil? Porque me quedan por lo menos 20 preguntas que hacer. Pero a modo de conclusión. Voy a hacer una pregunta para concluir. El chamaquito, para hablar un lenguaje llano, que nos puede atracar con 17 años, dentro de 5 años, ahora tiene 12. Y está en situación de riesgo. ¿Qué está haciendo la sociedad ahora para impedirlo? Y la sociedad, me refiero a papás, a empresas, a medios de comunicación, a iglesias, a clubes sociales, a todo tipo de organizaciones, los ayuntamientos y por último el gobierno central, que insisto, en la cadena de la responsabilidad es el que más está haciendo. Y a mucha gente no le gusta que yo lo diga. Pero entonces, ahí vuelvo a lo que te decía ahorita, no debemos solo salir a criticar, debemos replicar lo bueno. Y mucha gente de los medios de comunicación debería hacer lo que tú estás haciendo. Ver cuáles son los mensajes de orientación que le pueden llegar a la gente. ¿Qué puede hacer un papá con su hijo? Que bueno, ya usted tiene su niño en la escuela, muy bien. Ahora lo puso a estudiar música. Lo tiene en algún deporte, especialmente las artes marciales, que yo las recomiendo enfáticamente. Usted está apostando a la espiritualidad de sus hijos. Usted cree en Dios, está leyendo la Biblia con sus hijos. A la iglesia. Asiste a la iglesia, practica la fe. O sea, usted tiene que reconocer que el ser humano es como una computadora. Que la máquina, el teclado y la pantalla sin un software no es nada, no sirve para nada. Entonces el ser humano sin vida en espíritu no es nada. Y a eso tenemos que apostar todos los sectores sociales, todos los líderes, y todos somos líderes, todos. Nosotros somos líderes de nuestra familia, los empresarios son líderes de sus empresas. Bueno, algunos, porque hay otros que definitivamente no le interesa el liderazgo de su familia. No son ni siquiera jefes de su familia, mucho menos líderes. Pues entonces, de los dos, de papá y mamá, y si papá y mamá no existen, el tío, el abuelo, tiene que tomar el liderazgo. Porque esa responsabilidad es inanilable, innegable. Nadie o casi nadie va a venir a criarnos a nuestros hijos, a educarnos a nuestros hijos en valores, a apostar porque nuestros hijos se creen como ciudadanos honestos y decentes. Entonces, en esa dinámica que plantean los amigos Robinson y Acemoglu de por qué fracasan los países, ellos dicen que las instituciones tienen que funcionar. Y las instituciones están compuestas por individuos. Y la institución fundamental, primigenia, la más importante de la sociedad es la familia. Si la familia no funciona, no hay forma de que un país funcione. Es así, Bismar. Realmente muy contenta con esta entrevista que tú nos has concedido con este tema. Y por aquí, gracias, nos están sirviendo una cena. Gracias. Yo tiene forma de corazón. Yo te voy a conceder todas las entrevistas.
Pero yo necesito que usted me explique en qué consiste esto y por qué la gente debe venir a Crave a probar este plato. Bueno, primeramente, buenas noches. Eche para acá, venga. Mi nombre es Jesús Martínez. Gracias, chef de Crave, Amarizón. Les invito a toda la gente, a ustedes, al público de Sosúa, Puerto Plata y el mundo, porque nos ven en el mundo entero. Sí, así es. Porque tu programa se ve a través del mundo entero. Así es. Y les invito porque aquí tenemos buenos platos, buenas carnes, carne número uno, carne en primera. Por ejemplo, ¿aquí qué vamos a cenar? Te voy a servir ahora un filet mignon. Ajá. Y eso es carne prime, donde vendemos calidad y selección. Es una carne envejecida, tenemos un proceso de maduración, donde maduramos las carnes por 15, 28 días, para que la carne tenga otro sabor. Wow. El sabor del infinito, que no todas las carnes lo tienen. Wow. Igual que el del señor, que es un ribeye, todo prime, donde es calidad total. Y las guarniciones son un producto que lo elaboramos diario, porque no hacemos comida congelada, no doy comida congelada. Pero lo elaboramos diario. Por eso es trabajo con reserva. Cuando tengo ya la cantidad de reserva, 20, 30 personas, trato de elaborar lo que se va a comer esas 20, 30 personas. Y si queda algo, ya se lo doy a los muchachos, pero elaboramos día tras día los alimentos que ustedes consumen. Wow, muy interesante. Señores, aquí en pantalla tienen los teléfonos para reservar. Muchísimas gracias, José Martínez. Jesús Martínez, chef de Crave, quien nos sirvió esta suculenta cena que nosotros vamos a disfrutar ahora. Yo me voy a despedir para poder disfrutar junto a Bismarck esta sabrosura. Esto, qué bueno que tú me explicas, porque yo no sé mucho de carne. Es una delicia. Y me dicen que la gente, a veces los sabores fuertes, de cuando maduran la carne es diferente. Diferente. Aquí lo vamos a saber. Porque ya no tiene el mismo sabor de lo que es la vaca. Muchas carnes la tienen. Ya, cuando tú vas a degustar eso, ya tú vas a decir, pero ¿qué es lo que estás comiendo? Pues verde. Pero así no que lo vas a ver. Estamos educando nuestro paladar aquí. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Hoy tratamos el tema de la delincuencia juvenil en República Dominicana junto al coronel Bismarck Hernández desde Crave en Ambling Resort Sport. Así que gracias por acompañarnos y será hasta una próxima entrega.